En la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la educación es prioridad. Es así que se ha caminado a la par de la tecnología y de las exigencias académicas. Por ello, la institución se preocupa constantemente de educar, adoctrinar, perfeccionar y capacitar a las damas y caballeros del aire sobre la base del modelo educativo de la institución, desarrollando competencias a fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, con una proyección que permita liderar la educación en el ámbito aeroespacial del país. El Comando de Educación y Doctrina Militar Aeroespacial es un gran comando de la Fuerza Aérea, quien se encarga de participar en el desarrollo de las capacidades militares aéreas mediante la formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación para el desarrollo del talento humano, así como la actualización de la doctrina aeroespacial, a fin de contribuir a la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y con su contingente apoyar al desarrollo nacional y la seguridad pública del Estado. Para ello contamos con nuestras escuelas de formación, perfeccionamiento y especialización, como la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme René Labarbato, ubicada en la ciudad de Salinas, la misma que se encarga de formar a los futuros oficiales de la institución, graduándolos en tres especialidades: pilotos, técnicos y especialistas. Las dos primeras cuentan con un título de tercer nivel en ciencias aeronáuticas. La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, ubicada en la ciudad de La Tacunga, que es la encargada de formar a los alumnos, quienes después de 2 años de preparación se gradúan de soldados en diferentes especialidades como electrónica, mantenimiento, apoyo a las operaciones aéreas y administrativas. La Academia de Guerra Aérea, ubicada en la ciudad de Quito, en la cual se perfecciona al personal de oficiales mediante los cursos básico, avanzado y Estado Mayor. La Escuela de Perfeccionamiento de Aerotécnicos, ubicada también en la ciudad de La Tacunga, entidad que se encarga de perfeccionar al personal de aerotécnicos a través de los cursos de promoción, actualización militar y gerencia administrativa. La Escuela de Infantería Aérea, ubicada en la ciudad de Guayaquil, la misma que se encargará de la instrucción del personal militar de esa especialidad. El Centro de Entrenamiento y Escuela de Artillería Aérea Conjunta, donde realizan la preparación eficaz para el cumplimiento de su misión. Estas son las escuelas de formación, perfeccionamiento y especialización que se encuentran bajo la dependencia del Comando de Educación y Doctrina Militar Aeroespacial, comando que se encarga desde el 12 de julio del 2007 de planificar y ejecutar la formación académica del personal militar y mantener actualizada la doctrina militar a fin de satisfacer las necesidades y requerimientos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Comando de Educación y Doctrina Militar Aeroespacial, la excelencia en la educación militar.